¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una obra que nos habla sobre las elecciones, la política, estos chivos expiatorios, la censura. Un libro que sin lugar a dudas los vamos a invitar y seguramente muchas y muchos de ustedes van a correr a leerlo. Me estoy refiriendo a Ensayos sobre la lucidez de José Saramago. Y tenemos desde luego de invitado un referente muy importante sobre la cultura jurídica, sobre la difusión de la cultura jurídica. Es un placer tener el día de hoy aquí a John Ackerman. John, un gusto tenerte. Al contrario, un gusto, un honor aquí estar aquí en nuestra casa, que es la Facultad de Derecho. Y cómo extrañamos a los alumnos aquí en las aulas. Pues ahí seguimos, ¿no? En la cuestión online, pero qué gusto que me hayas invitado aquí de regreso a estar dentro de las instalaciones. Espero que podamos recibir pronto los alumnos, ¿no? Claro, y además un gusto tenerte por este trabajo que has hecho en torno a la difusión de la cultura jurídica y abrir estos espacios. Y la primera pregunta es, ¿por qué elegiste esta obra? Y un poco que nos platiques de la misma. Ah, mira, esta obra de ensayo sobre la lucidez de Saramago lo doy a todos mis alumnos de Derecho Electoral. Ahorita estoy dando historia del fenómeno electoral en la maestría, bueno, la especialidad, posgrado electoral, también doy en la licenciatura Derecho Electoral, y siempre empezamos con esto y otro. De hecho, antes de leer esta novela, empezamos con La Lotería de Babilonia, de José Luis Borges, que es un cuento corto que también introduce el tema de las elecciones, la aleatoriedad de la democracia. Y luego entramos en este ensayo. Para mí, la literatura y la historia también son dos pilares centrales de cualquier formación de un buen jurista. Para entender realmente lo que está pasando en la ley y en el derecho, tenemos que entender dónde viene, ¿no? Por un lado, y por otro lado, cómo interpretar las palabras. Y eso lo puedes aprender a partir de la filosofía, la argumentación, pero la mejor forma de aprender y entender cómo trabajan y funcionan las palabras es a partir de la lectura de pues, grandes escritores. Y además, este escritor y este libro es sobre el derecho electoral y sobre la democracia. Sobre esta parte de democracia, sobre elecciones, y lleva una relación muy directa con una obra anterior de Saramago, claro, ¿no? Que es este ensayo sobre la ceguera. ¿Cómo encuentras este dualismo que existe? No, ese libro de ensayos sobre la ceguera es pues, quizás la obra maestra de Saramago. Yo diría, no sé qué opinaría él, pero ese libro hay que leerlo primero. No es necesario, ¿verdad? Hay una vinculación entre los dos. Aquí se hace referencia al anterior sobre la ceguera. Esa es como la secuela. Pasamos de la ceguera a la lucidez. Uh-huh. Aquí lo interesante es que la heroína de la novela, de este ensayo sobre la lucidez, la esposa, la mujer del médico, fue la que en el ensayo sobre la ceguera es la que no perdió la vista, es claro, la que atestiguó, pudo ver la podredumbre de la humanidad que iba saliendo a partir de que pues, todo mundo se quedó ciego. Esa historia es increíble, un cuento sobre la esperanza, pero también sobre lo terrible que puede salir en los seres humanos a partir de que no nos veamos y no nos comunicamos y sentimos que nadie nos está observando, ¿no? Y en esta novela ya pasamos a un momento de lucidez, y en realidad no fue ella la que orquestó todo el asunto, claro, y termina siendo el chivo expiatorio. Pero el tema de la lucidez es esto: todos los ciudadanos en un día electoral, en la capital del país X, no dicen exactamente qué país, uno imagina Lisboa, Madrid, la Ciudad de México, lo que quieres, pero en la capital, primero no acuden a votar y luego al final de la jornada electoral llegan una luz de votantes, las mesas receptores del voto muy emocionados de que por fin la gente ha acudido a votar, y después ya a la medianoche cuando abren las urnas, empiezan a contar, se dan cuenta que 75% de la votación eran en blanco. Y esto es fascinante porque Saramago lo rescata como una expresión de
de rebelión popular, utilizando los mecanismos del mismo sistema, de la democracia burguesa realmente existente, por esa vía haciendo una protesta y una exigencia de algo diferente. En México, afortunadamente, y esto es algo que celebro, la política electoral está en disputa. Hay diferentes proyectos en la mesa, debatimos, discutimos, y eso que la gente llama polarización es realmente, para mí, politización. Claro. Y es justamente lo que falta en Europa y lo que está buscando rescatar Saramago, desde mi punto de vista, en su novela. Ahora, esta parte que empiezas a hablar sobre las elecciones, que de pronto sale esta ola para votar en blanco, en el término de la democracia, ¿qué pasa cuando de pronto uno se enfrenta a no hay esta propuesta política que convence al ciudadano o este candidato? Igual puede convencerlo la propuesta política. Sí. Pero de pronto ve que el candidato sería incluso una traición ideológica votar por él. ¿Es legítimo este voto en blanco o cómo lo logras tú apreciar? A ver, tenemos que distinguir, yo creo que entre el mensaje profundo filosófico del autor, uh-huh. ¿no? Y concretamente cuáles son las acciones concretas que podemos hacer nosotros como mexicanos en esas elecciones y cuáles son los impactos del mismo. En México, votar en blanco en realidad no tiene mayor impacto, ¿no? Al final de cuentas, lo que hace es fortalecer se aumenta el porcentaje del partido o el candidato ganador. Entonces, un voto en blanco o nulo son, al final de cuentas, votos a favor de quien gana uh-huh. esa elección. Entonces, realmente no es un mecanismo, buen mecanismo de protesta individual, ¿no? Claro. Pero lo que está proponiendo aquí Saramago es una cuestión más de acción colectiva, ¿no? En que no se pusieron de acuerdo en esta novela, sino espontáneamente todos salen y básicamente rechazan en bloque a todas las opciones que están en la boleta y están proponiendo otra cosa, uh-huh. ¿no? Y lo más interesante es que la respuesta de la autoridad es fascinante, es un contexto pues autoritario, vestido de sedas democráticas, lo que él relata, uno puede imaginar perfectamente algún Inglaterra, algún país europeo en que ya no existe esa pasión democrática, y la autoridad responde de manera muy violenta, en el sentido que llaman a un toque de queda de esta ciudad, lo cierran, incluso retiran todas las oficinas gubernamentales de la capital en un intento como de ahorcar, ¿no? uh-huh. a la capital, retiran todos los servicios públicos, ¿no? Dicen, mira, si ustedes quieren gobernarse solos, pues háganlo y nosotros nos vamos. Y la comunidad de la capital, en lugar de desesperarse, al contrario, al final de cuentas, celebran esto, empiezan a organizarse entre ellos en los barrios, a hacer la limpieza entre ellos, a organizarse en brigadas. El gobierno se desespera aún más, y hasta planta una bomba, ¿no? En una de las estaciones del metro como una provocación, ¿no? Como si fuera una protesta antigobierno, pero realmente es el mismo gobierno que lo hace, ¿no? Pues esos provocadores famosos que cuelan en las marchas, colaban en ese sistema del PRIAN anterior. Y ni eso genera el rechazo o la desorganización popular. Hay una escena que para mí es la más emocionante, que es cuando a un momento dado, pues sí, una sección, una parte de los habitantes de la capital deciden que ya no pueden vivir así, de manera autogestiva, ya quieren escaparse, quieren traicionar a la causa colectiva de resistencia democrática, y no los dejan salir. El nuevo gobierno los mandan de regreso. Y el gobierno está observando y está esperando con gran emoción para ver cómo los que se quedaron rechacen, supuestamente, a los traidores que claro. se fueron. Y que es lo que están desesperados por generar un conflicto interno para que no puedan autogobernarse. ¿Y qué pasa? Justo lo contrario. Los que se habían quedado dicen, hermano, vecino, qué bueno que regresaste, qué mal que te querías traicionarnos, pero aquí estás de regreso y trabajemos juntos. Entonces, claro. al final de cuentas, es un mensaje de esperanza y de unidad, ¿no? Estamos en Cultura al Derecho y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter como Cultura al Derecho, Facebook e Instagram como Cultura del Derecho, platicando con John Ackerman sobre ensayos sobre la lucidez, esta maravillosa obra de José Saramago.
Estamos de regreso en Cultura al Derecho, hablando sobre esta maravillosa obra de ensayo sobre la lucidez de José Saramago, y tenemos desde luego un invitado que se ha dedicado mucho a la difusión de la cultura jurídica, me refiero a John Ackerman. John, estábamos entrando a este tema de las elecciones, de la democracia, del voto en blanco, del papel de la sociedad, porque esta parte también juega un papel sustancial, la autoridad, incluso el papel o el juego que quiere llevar a cabo, y una parte central que de pronto parecería ciencia ficción, pero me parece que todos estos elementos que estamos utilizando serían una parte de una realidad que se vive constantemente, incluyendo esta figura de este chivo expiatorio, ¿no? Este contraatacar o buscar a un culpable, y donde el gobierno se vuelve el que soluciona los problemas, ¿no? Sí, el mensaje central es esto, de la soberanía popular, ¿no? Saramago es socialista, medio anarco, no a partir de la violencia, pero de la autogestión comunitaria, ¿no? Es una visión así de que nos quiere recordar de la esencia y la raíz de la democracia, que las elecciones solamente son democráticas en cuanto funcionen para promover la participación popular, ¿no? Que es muy fácil caer en una situación de simulación electoral, como hemos tenido en México de décadas, ¿eh? México es fascinante porque yo creo, hay que hacer bien el conteo, pero yo creo que México es el país, si no el uno, dos, será el dos o tres, que más elecciones ha celebrado en la humanidad, ¿no? O sea, tenemos 200 y cacho años haciendo elecciones municipales, estatales, federales, pues la mayoría de ellos, siglo XIX, XX, fraudulentas, inequitativas, lo que quieras, pero somos un país profundamente electorero. Pero también tenemos muy claro en nuestra cultura política eso, que no es suficiente solamente ir a votar, sino necesitamos tener un sentido profundo en las elecciones. Y es un poco el mensaje de Saramago, que las elecciones, qué bien, pero que si no tienen ese sentido profundo, no resuelven por sí el problema. Entonces, en esto que comentas, la respuesta de la autoridad, ya decíamos, es de ser razón, uh-huh, y buscar dividir a la misma sociedad. Lo que más, sí, les da miedo es esa unidad espontánea de la sociedad a favor de sus propios derechos. Entonces, recurren, desde luego, a los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Empiezan a manejar mensajes propagandísticos ahí, empiezan a publicar mentiras. ¿Esto sucede o es una ficción? O sea, los medios de comunicación. Es un reflejo, sobre todo ubicándonos en el periodo de México antes de 2018, yo creo que es un reflejo absoluto de la realidad. Ahora está muy complejo el escenario hoy porque ahora esta propaganda, esta manipulación, sobre todo es de parte de la oposición en contra del gobierno. Entonces ya estamos en otro escenario en México, pero lo típico es lo que relata Saramago, y yo lo leí primera vez, pues que será en 2015, no me acuerdo en qué año salió, pero yo lo leí en 2015 y me parecía un reflejo absolutamente actual, ¿no? De lo que está pasando. La propaganda gubernamental, ¿no? Hacen unos vuelos para tirar panfletos, hablando sobre las bondades del gobierno. Echan la culpa a esta señora que se había quedado con los ojos, era la única que no se había quedado, no la única, la más importante es que se había quedado sin, que no les había afectado la ceguera, que se había quedado con visión durante esa época oscura del pasado, ¿no? Entonces, ella, que era la más lúcida, la que veía las cosas, ahora resulta ser la culpable, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que echarle la culpa a ella. Pero también hay bonitos partes de esperanza. También uno de los agentes secretos que mandan para investigarla a ella y a los otros conspiradores, porque eso es lo fascinante también del gobierno. Siempre se imagina la conspiración, cuando en realidad lo que relata Saramago es todo esto es perfectamente espontáneo. Y ese contraste entre la lógica del poder, que siempre quiere controlar y ver al culpable, es de la sociedad que es mucho más fluido y mucho más auténtico. Pues ese agente termina traicionando. Él mismo acude a un periódico, filtra un texto bajo un seudónimo. Primero el periódico no lo quiere publicar, luego lo publican. El gobierno entra y compra todos los ejemplares. Es un excelente reflejo del funcionamiento de un gobierno autoritario electoral, ¿no? Es que eso es lo fascinante, porque estamos acostumbrados de autoritarismo y elecciones, pero aquí el relato es un gobierno que tiene elecciones, pero utiliza elecciones como una vía de legitimación autoritaria. Que también en esta lógica lo podríamos ver como traición, pero también como una reivindicación por parte de esta gente, ¿no? O sea, de pronto percatarse este movimiento social que se está llevando a cabo y darse cuenta que muchas acciones que pudo haber llevado a cabo en el pasado, estas acciones no eran acercadas al gobierno,
a la autoridad, pero no necesariamente en un sentido democrático. Y cuando tú hablas de democracia a veces y elecciones, a veces se piensa que las elecciones es igual a democracia, pero el concepto de democracia es mucho más amplio, ¿no, John? Y muy diferente, no solamente diferente. Es más amplio. Podemos tener democracia sin elecciones, ¿eh? Uh-huh. O sea, tenemos que entender que la democracia no requiere de las elecciones. Las elecciones es una herramienta históricamente validada que podemos usar para la cuestión democrática, pero hay otras vías, por ejemplo, el sorteo. El sorteo, por eso siempre empieza una clase de derecho electoral que en este cuento de Borges de la Lotería de Babilonia. En ese cuento, lo que se relata es la aplicación del principio de la aleatoriedad a todos los cargos de responsabilidades, no solamente los electorales, sino incluso a las posiciones sociales. Se sortea cada mes, cada año, ahí se va cambiando conforme avance la historia, incluso las posiciones sociales. ¿Quién va a ser el barrendero? ¿Quién va a ser el jefe, el dueño de la tienda? ¿Quién va a ser el policía? Se sortea, ¿no? Cada periodo, ¿no? Pues eso lo conocemos como la rotación de cargos y el tequio, por ejemplo, en las comunidades indígenas de Oaxaca. O sea, es un ideal democrática absoluta y no hay elecciones, ¿no? Entonces, incluso hay un libro muy importante que también doy a mis alumnos, de David von Reybro, que es un académico de Dinamarca, es danés, que se llama Contra las elecciones, en que todo el libro está diseñado para articular ese argumento de que las elecciones, de hecho, perjudican a la democracia, porque las elecciones siempre se mueven por el principio mayoritario, ¿no? Y si es la mayoría que va a decidir, si esa mayoría decide, por ejemplo, excluir a la minoría o cometer alguna acción violenta, incluso contra la minoría, eso es profundamente antidemocrático. Entonces, los derechos de las minorías tienen que estar incorporados para que tengamos una democracia plena. Entonces, no es que yo esté en contra de las elecciones como tal, claro, pero sí, las elecciones, si no estén bien manejadas, pueden terminar siendo mecanismos para fortalecer el autoritarismo. Lo conocemos en México más que en otro lugar al lado del mundo. O sea, las elecciones constantes, insisto, del siglo XIX o de todo el régimen de partido de Estado, desde 46 hasta 2000, esos 54 años por lo menos, era un periodo de autoritarismo electoral, en que acudíamos cada seis, o algunos acudían a votar, pero simplemente para legitimar al nuevo dictador. Entonces, tenemos que tener la mente mucho más abierta sobre este tema y entender de dónde viene la democracia y cuáles son los diferentes mecanismos que podemos usar para fomentarla, ¿no? Yo iniciaba platicando contigo sobre el papel que tú has jugado en el tema de los medios de comunicación, televisión, en tu columna. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la democracia y por qué es importante? Mira, es un gran debate porque históricamente, de acuerdo con la ideología liberal, los medios son los que defienden los intereses ciudadanos por definición, ¿no? Siglo XIX, XX, las luchas de la sociedad en contra de los gobiernos despóticos desde antes, las monarcas. Entonces, los medios de comunicación se colocaban como la fuerza democratizadora por excelencia. Y la pueden ser, por supuesto, pero también pueden ser factores profundamente antidemocráticos, golpistas incluso. No hubiera sido posible el golpe de Estado en contra de Evo Morales si no hubiera sido por la complicidad de los medios corporativos, porque también son empresas con dueños, en contra de Evo Morales. Los medios de comunicación como tal no son necesariamente o por definición democráticos. Depende de cómo se utilizan y cómo se puede generar realmente un espacio público plural de debate. Eso es lo que estamos. Así como no debemos confundir democracia con elecciones, tampoco debemos confundir espacio público con medios privados. Interesantes estas reflexiones que nos hace John Ackerman. Estamos en Cultura del Derecho. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en Cultura al Derecho
Y bueno, platicando con John Ackerman sobre esta figura, Ensayo sobre la lucidez, de José Saramago, y entrábamos en el papel de los medios de comunicación, estas fake news, ¿no? Como se conoce. ¿Por qué son tan delicadas este tipo de información y cómo de alguna manera afectan este factor de la democracia? Y si hay una forma de alguna manera de controlar estos ataques de los medios de comunicación. Bueno, tenemos que ubicarnos... Irresponsable, ¿no? Además. Claro, tenemos que ubicarnos en eso, que la mayor parte, bueno, todos los medios de comunicación tienen intereses y dueños, ¿no? Y eso también aplica a las empresas de las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, Google, Instagram, TikTok, el que quieras, todos son empresas con dueños y con intereses, por un lado económicos, ¿no? De lucro, pero también políticos, por supuesto, ¿no? Entonces no hay una neutralidad de los medios. Lo mejor que podemos tener es una pluralidad, lo más amplio posible. Eso tiene que ser el objetivo. Nosotros hemos creado en el programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que tengo el honor de dirigir aquí en la universidad, un espacio que se llama el Laboratorio Digital por la Democracia, el Tlatelolco Lab, que justamente nos dedicamos a hacer un análisis, un seguimiento con énfasis en las redes sociales, pero dentro de un contexto mediático. Incluso también hablamos de la capa digital, la capa mediática y la capa física, ¿no? Y cómo se relacionan estas diferentes capas para ir generando diferentes disputas de narrativas, de intereses y de información, ¿no? Este tema del fake news en particular es una parte de una cuestión mucho más grande, porque los fake news no son resultado de las redes sociales. Siempre ha habido fake news. Televisa y TV Azteca se la pasaban mintiendo a la población mexicana durante décadas, y eso no le llamamos fake news, ¿no? Tampoco, claro, en el inglés, sino simplemente es manipulación mediática. Entonces, hoy, pues es parte de lo mismo. Es una manipulación mediática que ocurre de todas partes, algunos más que otros. Entre más dinero tienes, más capacidad tienes de generar estas corrientes de opinión o de información falsa. Y es una disputa muy fascinante hoy, ¿no? Se hablaba de las benditas redes sociales. Ahora, de repente, pues, más bien tendríamos que hablar de las malditas redes sociales. Pero hay que participar en ello, en ese debate. Tenemos también aquí en el PUENS, el programa universitario que dirigimos, un curso que creo que ya han platicado aquí con nuestro compañero Walter, sobre combate a las fake news y periodismo digital. De hecho, está con el CUAED, que también son anfitriones aquí de este excelente programa. Este curso online lo puede tomar cualquiera para ir hacia este tema de la alfabetización mediática. La idea de este curso de fake news y periodismo digital es que cualquier ciudadano, no tienes que ser experto, puede aprender cuestiones básicas de periodismo, de redes, de protección y de comunicación, para que puedan ser agentes más participativos en estos espacios y no solamente víctimas de esta información o desinformación que va fluyendo, ¿no? ¿Por qué leer esta obra de José Saramago? ¿Por qué invitarías a quienes nos están viendo que la lean, y algún mensaje con el que quiera cerrar, John? Pues nos interpela de manera profunda sobre el sentido de la democracia, la participación ciudadana. Nos hace cuestionar justamente y exigir con respecto al espacio electoral, que no sea solamente un ejercicio burocrático de legitimación de los gobernantes, sino que las elecciones tienen que ser procesos de transformación, de exigencia y de organización del pueblo. Entonces, ayuda a cualquier estudiante de Derecho o cualquier otra facultad a entender y reflexionar. No tira netas, que digamos, pero nos obliga a reflexionar, y eso es muy importante en estos tiempos. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje para quienes nos están viendo? Pues nada más agradecerte, estimado Diego, y sí, la interdisciplina es lo más importante. Tenemos que unir el derecho, el arte, las ciencias sociales, las ciencias duras, la medicina, el pensamiento, el trabajo interdisciplinario es fundamental para, pues, cambiar el mundo y para abrir nuestras mentes. Yo te agradezco mucho, John, porque además has sido un referente en esta búsqueda de buscar espacios de comunicación para difundir la cultura jurídica. Entonces, es un placer haberte tenido el día de hoy aquí en Cultural Derecho. Al contrario, estimado Diego, un fuerte abrazo. Saluda al auditorio. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y los invitamos a que nos sigan en una emisión más de Cultural Derecho, Facebook e Instagram como Cultural Derecho, y en Twitter como Cultural Derecho. Muchas gracias.